Leonardo Aguilar vuelve a exhibir a su hermana, Ángela, al decir que él sí es mexicano. Leonardo Aguilar le volvió a echar limón a la herida, pero esta vez se llevó entre las patas a su hermana Ángela, pues al presumir que es bien mexicano, de manera paralela recordó que su familiar no se enorgullece del todo de sus raíces. Hasta el momento no se sabe si lo hizo a propósito, pero Angelita de nueva cuenta resultó raspada. Y es que Leonardo Aguilar ha expresado su amor por México a través de una publicación en redes sociales, donde mostró su gusto por la comida tradicional mexicana, resaltando su conexión cultural. Tales comentarios le valieron el aplauso de los cibernautas, mientras le recordaron que aconseje a su hermana al respecto, pues ella se siente más argentina que mexicana. Es importante mencionar que Leonardo, a diferencia de sus hermanos, nació en México, específicamente en la Ciudad de México, el 15 de agosto de 1999. Por otro lado, sus hermanos, incluida Ángela Aguilar, nacieron en Estados Unidos. Ángela particularmente ha enfrentado críticas recientes por una foto en sus redes sociales, mostrando apoyo a Argentina, lo que generó malestar entre sus seguidores mexicanos. A pesar de haber borrado la publicación, Ángela continúa recibiendo comentarios negativos. Aunque ha pasado tiempo desde esos comentarios y su padre Pepe Aguilar ha salido en su defensa, ella no ha escapado a las críticas. Sin embargo, Ángela insiste en que ese incidente no refleja su verdadero amor por México. Aguilar se ha defendido afirmando que no buscaba ofender con sus acciones. Menciona su ascendencia argentina a través de su abuela, como parte de su historia personal. Pero eso no disminuye su pasión por la música y la comida mexicana, especialmente por los tacos al pastor. En contraste, Leonardo dijo que le encantan los gusanos de maguey. Quédense con nosotros y nos vemos en el próximo Chacaleo.